La gobernadora regional, acompañada de dos consejeros, viajó a la localidad de La Tapera, pertenecientes a la comuna de Lago Verde, para continuar con las pruebas de los equipos que está proporcionando la empresa Starling. Que muy contenta de este espacio donde nos reunimos con el Ministerio de Transporte, con la Subsecretaría de Telecomunicaciones específicamente, la Seremi también, el municipio, la comunidad y la empresa SpaceX, que hoy día nos presenta una tremenda oportunidad en materia de conectividad. La verdad es que nuestra región tiene tantas localidades aisladas, pequeñas, que requieren hoy día poder estar conectadas digitalmente. La democratización de las tecnologías, del internet, ¿cierto?, es fundamental. Es una oportunidad de desarrollo para los territorios. Por lo tanto, nosotros como gobierno regional estamos comprometidos con estas iniciativas. Ustedes han visto que hemos ido probando, haciendo una ruta para comprobar que efectivamente esta tecnología permite la conectividad digital en lugares donde hoy día no la hay. Así que esperamos seguir avanzando. Este piloto tiene como objetivo ver su impacto en la cobertura y calidad del servicio, evaluando su potencial como solución de conectividad en sectores más aislados. Hoy día la empresa que ya está más presente en el territorio, que esto empieza a avanzar de forma más grande, una empresa que va a aportar más en los territorios, ahora tenemos que avanzar para que sean los municipios, seamos nosotros desde el gobierno regional, que podamos aportar para que estas soluciones se masifiquen. Porque esta es una solución individual, pero que también se podría transformar en una solución en localidades como Villa La Tapera. Para esta comunidad educativa de La Tapera es un tremendo beneficio, es decir, la conectividad en el sistema educacional es una herramienta sumamente relevante que permite mejorar el aprendizaje de los niños, pero no solamente contribuye a la educación, sino que también al desarrollo de estas localidades. Imagínense los microempresarios de estas localidades. Para ellos también es una solución que es sumamente relevante para poder ser más competitivos hoy en el mercado ya global que existe y en el que estamos inmersos. Esta tecnología es una opción para conectar distintas localidades a las cuales cuesta llegar con servicios tradicionales. Sí, cumple con la expectativa de poder partir con una solución que permita a nuestros vecinos tener un elemento tan básico como es la conectividad digital y además poder incorporar autoridades regionales con presencia en nuestras comunas. Necesitamos que las autoridades regionales, como los consejeros regionales, en este caso don Jorge Abello y Omar Muñoz, nos acompañaron, la gobernadora regional, la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones y obviamente que nuestro consejo, que siempre está comprometido con las situaciones y las necesidades de nuestros vecinos, convocados junto a la comunidad en Villa La Tapera para poder dar inicio a lo que significa una mejor conectividad para el territorio. En cuanto a la capacidad de conexiones y velocidad, la empresa informó que la tecnología puede soportar entre 20 y 30 computadores simultáneos a velocidades que permiten transmitir voz y video de alta calidad. Puede estar conectada en un equipo como ese, en la orden de 15 personas y en el equipo más grande que tenemos, más allá de 20 hacia 30. Cabe destacar que el municipio adquirió dos kits Starling, uno para Villa La Tapera y otro para Lago Verde.